a alguien que siempre está con dolores de cabeza, migraña, que le incapacita hacer sus funciones del diario? Pues mi nombre es Iliamar Sánchez, soy consultora en metabolismo certificada y en el día de hoy vamos a estar tratando el tema de lo que no conoces sobre los dolores de cabeza. Este tema es muy bueno, es un tema de muchísima necesidad porque son, pues yo digo que cada vez más las personas que se quejan de dolores de cabeza. Lo triste es que si no tenemos conocimiento, ¿qué vamos a pensar? Pensamos que solamente lo resolvemos con un medicamento, con una pastilla, cuando en realidad hay muchas cosas que puedes hacer para evitar esos dolores de cabeza y que pues incluso ya no los tengamos. ¿Qué datos vamos a utilizar en el día de hoy? Bueno, pues vamos a usar nuestra fuente, el libro El Poder del Metabolismo, que aquí en este libro pues se habla un tema sobre el hongo Candida albicans y cómo tiene que ver con los dolores de cabeza. Las personas que nos están viendo en el día de hoy quizás piensan o no conocen las causas del dolor de cabeza. Este hongo Candida albicans es un hongo que habita en todos los cuerpos, tanto en la flora intestinal como en la vaginal. El problema es que este hongo tiene que estar en una cantidad específica en nuestro cuerpo. ¿Qué cosas hacen que se salga de esa proporción, produzca muchos tóxicos y nos cause dolor de cabeza? Bueno, el exceso de carbohidratos refinados, como viene siendo un consumo abundante de panes, no importa si es pan integral o pan blanco o pan negro, un exceso de panes, ¿verdad? Pastas, harina, que estemos comiendo muchos dulces, tomando refrescos, los jugos, por ejemplo, en exceso, todo esto hace que ese hongo cándida que se alimenta de la glucosa que tenemos en la sangre, entonces se recrezca e invada diferentes áreas del cuerpo. Este hongo produce 78 tóxicos diferentes. Los tóxicos son ácidos y los ácidos corroen, causan inflamaciones y ahí es que tenemos una de las causas del dolor de cabeza. ¿Qué síntomas tú podrías estar notando que van acompañados a ese dolor de cabeza que nos dejan saber que hay un sobrecrecimiento de hongo cándida? Bueno, problemas de acné, alergias en ambientes húmedos, cansancio continuo, vamos a tener por aquí en el caso de la mujer los dolores premenstruales fuertes, estreñimiento, irritabilidad o depresión, ¿verdad? Les voy a mostrar por aquí, es una lista completita. Podríamos tener incluso problemas de sinusitis, problemas de gases digestivos, fatiga, debilidad, depresión, irritabilidad. Esto es una lista, no es que tendrías que tenerlos todos, pero normalmente la persona que padece dolores de cabeza o migraña, cuando ve este listado, se identifica con más de un síntoma. Así que esto nos puede dejar saber que esta es una de las causas de por qué, ¿verdad?, pues tenemos los fuertes dolores de cabeza. Le estaba comentando a un compañero que cuando yo realicé mi limpieza de hongo cándida, yo era una de las personas que sí, que tenía dolores de cabeza, que sabía lo que era pasar quizás un domingo tirada en la cama con muchísimo dolor de cabeza, y que noté que luego de haber hecho la limpieza de hongo cándida, como muchos miembros del programa, pues realmente el dolor de cabeza mermó muchísimo, al punto de que te puedo decir, ¿verdad?, que no tengo un dolor de cabeza o una migraña como me sucedía antes. Este tratamiento que nosotros hacemos se conoce como el Candiseptic Kit y lo tenemos disponible tanto en nuestra tienda online como a través de un consultor certificado en metabolismo, ¿verdad? Consiste de estas tres ayudas de suplemento. Realmente de aquí, el que a usted le interesa muchísimo, ¿verdad?, aunque es un tratamiento, es este que está acá, que se llama el Candida Cleanse. Este suplemento es el que hace la función completa de ayudarle a usted a reducir el sobrecrecimiento de este hongo cándida al punto donde esos síntomas que mencionamos usted va a notar que al final del tratamiento no los tiene. Tenemos que entonces también ir mirando que cuando hay mucho hongo cándida, los enemigos naturales de este hongo cándida son las bacterias buenas. Entonces aprovechamos y mientras vas haciendo el tratamiento de limpieza de hongo cándida, vamos a poner una gran cantidad de bacterias buenas a través del suplemento Good Flora para que puedas mantener un control de manera natural una vez termines tu tratamiento. Y el próximo suplemento que se utiliza en esta limpieza es
el Immune Support, que en estos tiempos es muy bueno tener apoyos para el sistema inmunológico, ¿verdad? El Immune Support lo que hace es que refuerza la función de tu sistema inmune, que de por sí es este sistema del cuerpo que se dedica a combatir bacterias, virus, parásitos y otros organismos, ¿verdad?, que son enemigos para nuestro cuerpo. Así que esto que está aquí es el tratamiento de limpieza de hongo cándida, algo que me gusta muchísimo y que por eso, ¿verdad?, pues como que somos tan exitosos haciendo la limpieza de hongo cándida acá en Natural Slim, es que las dosis, lo voy a mover por aquí, son bien cómodas de llevar. Si usted se fija, esto es un programita de 28 días, no te incapacita para hacer tus funciones del diario y pues tú vas poco a poco aumentando las dosis de cada uno de estos suplementos hasta que completas tus 28 días. Hay unas recomendaciones adicionales que el especialista Fran Suárez hace en relación a esta limpieza de hongo cándida, y es que combinemos este tratamiento de limpieza de hongo cándida con lo que nosotros conocemos que es el dúo dinámico. El dúo dinámico consiste de magnesio, es citrato de magnesio, un magnesio que tu cuerpo absorbe con mucha facilidad, y citrato de potasio por la misma razón, porque es un potasio que el cuerpo absorbe con mucha facilidad. El magnesio te ayuda, es una bebida antiestrés, relaja la musculatura, evitas el estreñimiento durante este tratamiento de cándida y utilizas el potasio para ayudar al cuerpo a eliminar el exceso de acidez o tóxicos que puede producir este hongo cuando muere. Así que esto es parte de las ayudas. Otro de los secretos que le compartía a este compañero es que incluso he notado que aunque hagas una limpieza de hongo cándida, tienes que tener también una información adicional que se encuentra en el libro Metabolismo Ultrapoderoso, y es la información sobre alimentos agresores. Ya, ¿verdad?, nosotros vamos a llevar un tratamiento de limpieza de hongo cándida, acá en este libro también lo menciona, pero posteriormente también vamos a estar trabajando el tema de los alimentos agresores. Este libro es muy muy bueno, toca otros temas adicionales como los problemas con la tiroides, es una gran ayuda para los diabéticos. Mire, le voy a mostrar una foto por aquí. La mejor manera de conseguir los alimentos agresores es haciendo uso de un glucómetro, como nos menciona el libro, ¿ok? Cuando lo más importante con los agresores es que usted sepa que pueden haber alimentos que adelgazan, que pueden ser agresores, como en mi caso, que es la aceituna, ¿verdad? La aceituna negra es un agresor para mí, aunque es un alimento que puede ser amigo, ¿verdad?, para otras personas, pero en mi caso no lo es. Cuando hay alimentos agresores, acá el especialista Fran Suárez nos pone una lista de ciertos síntomas o manifestaciones que podemos tener cuando tenemos estos alimentos agresores, y entre ellos pues se encuentra el dolor de cabeza. Aunque probablemente si ya hiciste una limpieza de hongo cándida no va a ser tan agresivo, ¿verdad? Pero sí vamos a tener que parte de los pasos que debes de realizar para mejorar esos dolores de cabeza o migraña, pues se encuentra el conseguir los alimentos agresores. Mire esto. No solo dolores de cabeza, es que cuando hay alimentos agresores tenemos una mala calidad de sueño, tenemos problemas digestivos, se nos cae el cabello, hay candidiasis, que es un sobrecrecimiento de hongo cándida, ataques de ansiedad, depresión, falta de energía y grasa abdominal. Así que si quieres más información sobre estos temas o sientes que necesitas la ayuda de un consultor, nos puedes escribir en los comentarios solicitando la consulta o la evaluación gratuita con uno de nuestros consultores. Tu requisito, ¿verdad?, de ayuda, esa solicitud de ayuda, pues va a ser atendida por los consultores que tenemos a través de las redes sociales, quienes se van a encargar entonces de asistirte para que puedas coordinar tu cita con uno de los consultores a través del teléfono. Espero, ¿verdad?, como siempre, que esta información les haya sido de ayuda, y recuerde que Natural Slim es el peso que se fue para siempre.